las mariposas, cada especie, las mariposas tanto diurnas como nocturnas, cada especie vuelan en un momento determinado del año, en un momento diferente. En el caso de esta especie, de la Graelsia, pues la encontramos a finales de marzo, en el mes de mayo y a principios de junio. Bueno, pues cada especie tiene un periodo, elige un periodo diferente. Soy Geray Monasterio, de la Asociación Cerintia, que es la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio. Y trabajamos en eso, en el estudio, conservación y divulgación de las mariposas diurnas y nocturnas, como es el caso de hoy, de estas últimas. Estamos monitorizando la población de Actias isabelae, de Graelsia, de Isabelina, que tiene muchos nombres, que es una mariposa nocturna, muy bonita, es una mariposa de gran tamaño, de color verde turquesa y que vuela pues, principalmente en el mes de mayo. Y estamos aquí situados frente a un pinar, como digo, por la noche, que es cuando tiene el periodo de actividad la mariposa adulta, y gracias a estas luces pues, estamos intentando atraerlas para, bueno, pues estudiar el tamaño de la población, y esto lo hacemos cada año. Bueno, la Graelsia la tenemos en el Valle de Aranguren, se encuentra por varias zonas de Navarra. La subespecie que tenemos en Navarra es la Roncalensis, por el Valle de Roncal, evidentemente. Y bueno, pues en el Valle de Aranguren hay una especial preocupación por parte del Ayuntamiento por conocer los valores naturales que existen en el valle y por protegerlos. Entonces, desde el año, creo, 2012, llevamos ya muchos años, desde ese año se está haciendo este tipo de monitoreo y normalmente pues invitando también a la gente del valle y del entorno a que vengan para conocer las mariposas nocturnas que vienen a la luz, que no solo es la Graelsia, vienen muchas especies. Pues aquí, en concreto en el Valle de Aranguren, pues es una joya, es una especie que, debido a que es endémica de la península ibérica, pues se puede considerar una de las estrellas de la fauna y de la flora que tenemos en el municipio. Una curiosidad es que esta mariposa, el género al que pertenece, el grupo de especies al que pertenece, que son las Actias, estas especies son principalmente asiáticas. Hay también un par de especies en Norteamérica y otras especies que son similares que están en África y en Madagascar. Pero las que están más emparentadas son asiáticas, en la zona de India, China, Japón, Vietnam, bueno, toda esa zona asiática. Y bueno, la historia biogeográfica de esta mariposa, resumiéndola un poco, es que con ese origen asiático avanzó por toda Eurasia, llegando a Europa y al sur de Europa, donde estamos, en la península ibérica, y se cree que en el último periodo glaciar, las poblaciones de otras zonas de Europa murieron por ese frío intenso y quedaron únicamente las poblaciones ibéricas. Y dentro de la península ibérica pues la tenemos en el Pirineo, en los Montes Universales, en Teruel, Valencia, toda esa zona. Y también está en la Sierra de Guadarrama, que es donde se encontró por primera vez para la ciencia, y en Andalucía, en la zona de Cazorla, Segura, Las Villas. Y bueno, resumiendo, pues sería esta la distribución.